Buenas tardes, bienvenidos a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que acabamos de terminar. En esta ocasión me acompañan el consejero de Salud y Familias y el consejero de Hacienda, a los que le daré la palabra posteriormente. Como siempre hacemos desde el Gobierno de Andalucía, queremos empezar esta comparecencia mostrando nuestro reconocimiento a todos los profesionales sanitarios por su extraordinario esfuerzo, a todo el personal de la Administración andaluza, que vienen trabajando, la mayoría de ellos, hasta 70.000, desde sus casas con el método del teletrabajo, y lanzar también un mensaje de apoyo al sector hostelero y turístico, que son claramente los que se están viendo especialmente golpeados por esta crisis, tal y como podemos comprobar en el paro de abril, en los datos de paro de abril que hemos conocido hoy. Andalucía, y ahora el consejero de Salud dará los datos de cada jornada, evoluciona favorablemente. Cada vez tenemos menos personas ingresadas en los hospitales y en las UBI andaluzas por coronavirus y, por tanto, Andalucía se encuentra en una buena situación para avanzar con paso firme en las distintas fases que ha marcado el Gobierno de la Nación. Pero está claro que hace falta una hoja de ruta clara. Es difícil entender, fíjense, que a día de hoy aún no están ni siquiera definidos los criterios para poder incorporarnos a esa fase 1, que será el próximo lunes. Desde Andalucía, y estoy convencido que muchas comunidades autónomas también piensan lo mismo, acatamos que el Gobierno central haya decidido cuándo se pueden hacer determinadas actividades y cuándo se pueden producir las distintas fases. Pero creo que sería positivo que dejara a las comunidades autónomas el cómo. Somos precisamente las comunidades autónomas las que estamos pegadas al terreno, las que sabemos lo que hay en cada provincia, en cada pueblo y cómo tenemos que actuar en cada sector, los que deberíamos decidir fundamentalmente en cómo producirse esta desescalada. Yo le pido una vez más al Gobierno de España que mire a Andalucía, porque en Andalucía sí tenemos un plan B. El presidente del Gobierno decía el otro día que no había plan B. Pues bien, nosotros sí tenemos un plan B, porque el plan A, el del Gobierno, en determinadas cuestiones está haciendo agua. Y miren, el plan B de Andalucía, ¿cuál es? El resumen es volver a la antigua normalidad, a la Andalucía de hace unos meses. Esa Andalucía que después de 30 años estaba liderando creación de empleo, exportaciones, autónomos, inversiones extranjeras. Esa es la normalidad, la anterior normalidad en la que queremos volver y la que estamos trabajando desde el Gobierno de Andalucía. Hemos actuado, como saben, desde el primer momento, con antelación, con planificación. Diseñamos un plan 9.000 cuando no había ni 5.000 contagiados en Andalucía y un plan 15.000 en el caso de cuando llegamos a 10.000. En ese momento se habilitaron más de 1.000 plazas de UCI y más de 20.000 camas para ingreso hospitalario, que ahora son fundamentales para acreditar la solvencia sanitaria de nuestra comunidad. Es decir, las reservas de camas de camas y de UCI que ahora nos pide el Gobierno central ya las teníamos previstas en Andalucía hace justo un mes, el miércoles 9 de abril, que fue cuando activamos el plan 15.000. Ustedes me habrán oído muchas veces y a miembros del Gobierno decir que una de las claves de que Andalucía haya evolucionado mejor que otras comunidades autónomas es la anticipación. Anticiparnos al virus, no ir al ritmo del virus. Y eso ha sido una de las claves por el que Andalucía ha evolucionado mejor que otros territorios. Y también hay que destacar aquí la anticipación en las residencias de mayores. En Andalucía comenzamos a actuar en las residencias de mayores el 3 de marzo. Ahí se mandaron los primeros profesionales sanitarios, médicos y enfermeros, que es 11 días antes que el Gobierno decretara que se actuara por parte de las comunidades autónomas en las residencias de mayores. Actuamos el 3 de marzo, el Gobierno instó a las comunidades autónomas que lo hiciéramos el 14 de marzo, 11 días después. Yo creo que esa es una de las claves, la actuación preventiva y previa, la que hizo que a día de hoy el 75,8% de los centros en seguimiento, que son 1.107 de residencias de mayores, estén libres de casos positivos. En la residencia hemos realizado 103.153 test entre residentes y trabajadores. Insisto, esa anticipación es la que nos ha permitido
que los datos en las residencias de mayores, hay que lamentar fallecimientos, evidentemente, ha permitido también que las últimas personas atendidas en el Hotel Alcora de Sevilla se hayan dado de alta. Ustedes recordarán, Hotel Alcora, que medicalizamos para atender fundamentalmente a las personas mayores que estaban en residencias y tenían contagio, pues ayer se cerró ya el Hotel Alcora y, por tanto, evidentemente es una muestra de que el virus evoluciona positivamente. Nosotros queremos desde Andalucía seguir avanzando y Andalucía quiere seguir anticipándose, pero no por nada, sino por el simple hecho que aquí evoluciona mejor el virus, los andaluces están teniendo un comportamiento ejemplar, nuestros profesionales sanitarios están demostrando preparación, profesionalidad, tener la preparación, como decía, y sobre todo el material para luchar contra el coronavirus. Por eso, para nosotros el turismo es algo esencial. Nos preocupa muchísimo porque otras comunidades autónomas serán más industriales, pero nosotros fundamentalmente vivimos del turismo. El 12% del Producto Interior Bruto de Andalucía es turismo. El 13% del empleo de Andalucía está vinculado al sector turístico. Y una parte muy importante es la potencia de nuestro litoral, las playas. ¿Y qué vamos a proponer desde Andalucía? En principio, el Gobierno de España tiene previsto la apertura de las playas en la fase 3, es decir, el 8 de junio. Nosotros creemos que Andalucía está en condiciones de pedir, y lo vamos a hacer mañana en el Consejo Interterritorial, que Andalucía pueda abrir sus playas una fase antes, en la fase 2, que es el 25 de mayo. Yo creo que el 25 de mayo el Gobierno de España tiene que entender que hay determinadas comunidades autónomas, por sus circunstancias turísticas y de evolución de la pandemia, que pueden tener ese trato asimétrico. Y en este caso planteamos que la apertura de las playas para el baño de los ciudadanos se pueda producir el 25 de mayo, insisto, coincidiendo con el inicio de la segunda fase y no de la tercera, como está previsto hasta ahora. Y tiene que ser precisamente el 25 de mayo ese gran punto de inflexión para retomar el pulso en todos los sentidos. También se ha acordado por parte del Gobierno de España y los sindicatos que el 25 de mayo se produzca la reincorporación de los trabajadores públicos. Aquí no improvisamos, y vuelvo al tema de las playas. Para nosotros es muy importante porque una parte importante del turismo en nuestra comunidad autónoma es el turismo de sol y playa, sin olvidar otros segmentos, ¿no? Nosotros proponemos esto de que se abran las playas el 25 de mayo y planteamos un plan de apertura que vamos a abordar con el sector durante los próximos días, que contempla medidas concretas como guardar distancia social de 2 metros, establecimiento de puntos de acceso para controlar el aforo, en la medida de las posibilidades de las playas, plantear lugares de entrada y lugares de salida, siempre que sea posible, como decía, el cribado de arena y aireo cada mañana antes de que se ocupen las playas, la previsión de horarios de apertura y de cierre de las playas, evidentemente el cierre de parques infantiles y circuitos saludables y medidas higiénico-sanitarias como la retirada de colchonetas de uso colectivo en las hamacas, sustituyéndolas, por ejemplo, por la toalla de uso personal. También, por otra parte, pedimos al Gobierno de la Nación, y tal como hemos abordado en la reunión de hoy, vinculado también a las playas y al empleo que generan las playas, que son los restaurantes de playa, los que venimos llevando chiringuitos. Hemos planteado hoy en el Consejo de Gobierno que solicitar al Gobierno de España que libere a los chiringuitos del pago del canon para el año 2020, que viene recogido en la Ley de Costas, y que supondría un ahorro a los empresarios de playa de en torno a 10 millones de euros. Y también hemos pedido que el Gobierno prorrogue de forma automática un año más las concesiones de estos chiringuitos. También queremos pedirle algo más al Gobierno y que mire Andalucía y que mire la importancia que tiene el conjunto del turismo en nuestra comunidad y no solo en Andalucía, en nuestro país. No olvidemos que España es la segunda potencia mundial en materia turística después de Francia y que con el turismo no se puede jugar ni experimentar. Nos jugamos el pan de mucha gente y en Andalucía se pueden perder hasta 150.000 empleos si el Gobierno no actúa decididamente. Aquí queremos insistir en otra petición también al Gobierno de España que ya hizo el vicepresidente ayer y que me gustaría recalcar, que es de forma excepcional, de aquí a final de año, se aplique un IVA súper reducido del 4% al sector turístico. Ahora es el 10%. Tenemos la necesidad de que entre liquidez en todas las empresas, en la del sector turístico también, y la bajada del IVA
provisional durante estos meses, hasta final de año, puede ser de muy buena ayuda a las empresas turísticas. En Andalucía estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que la crisis sanitaria no desemboque en una grave crisis económica y social. Y para volver, como decía antes, a la anterior normalidad, a la antigua normalidad. Eso es lo que queremos todos, hacer lo que hacíamos antes, que Andalucía crezca como crecía antes, que liderábamos parámetros que nunca habíamos liderado. Es decir, estábamos ya en el tren, subidos en el tren, antes de la pandemia, que llevábamos 30 años perdiendo. Y eso es lo que queremos, volver a esa anterior normalidad. Hoy, precisamente en esa línea, hemos tomado decisiones importantes en el Consejo de Gobierno. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno, y aquí está el consejero de Hacienda, fue movilizar 600 millones de euros en avales para pequeñas y medianas empresas y autónomos. Pues bien, este plan que pusimos en marcha al principio de toda la crisis, es decir, cuando estábamos gestionando lo peor de la crisis sanitaria, en Andalucía ya nos preocupábamos de las consecuencias económicas, ¿no? Y ya aplicamos las primeras medidas, la movilización de esos 600 millones de euros. Pues bien, a día de hoy ya se han presentado 2.257 solicitudes para adherirse a esa posibilidad de préstamos avalados al 100% por la Junta de Andalucía. Y por eso ese plan que pusimos en marcha hace tiempo, que tiene 2.257 solicitudes, vamos a reforzarlo con una partida de 51 millones de euros para que la pequeña y mediana empresa en Andalucía, los autónomos y también los mutualistas reduzcan al mínimo el coste de estos préstamos. Y también, en segundo lugar, ampliar esa partida de 600 millones en avales si es necesario. Este plan de liquidez, del que hemos hablado hoy en Consejo de Gobierno, para que atiende a 6 sectores estratégicos de la economía andaluza, como son el agroalimentario, el comercio, el turismo, la industria cultural, la construcción, el sector científico y el transporte. Los autónomos y las pymes son claramente, para el Gobierno andaluz, la base de nuestro tejido productivo. Vamos a poner también en marcha una línea de microcréditos de entre 9.000 y 15.000 euros para autónomos y mutualistas, que también hemos abordado hoy y que el consejero de Hacienda profundizará. Vamos a reducir al máximo los trámites de estos microcréditos. La burocracia no puede ser un obstáculo más para los que ya están pasándolo mal. Les informo también que a día de hoy son 58.213 los autónomos y mutualistas que han solicitado la ayuda de 300 euros que aprobó el Gobierno de Andalucía, que se quedaron fuera de las ayudas que planteó el Gobierno de España. Por otra parte, también hemos hablado hoy de un tema importante que supone seguir trabajando en minimizar los efectos de la crisis económica que pueda venir producida por los efectos de la crisis sanitaria. Hoy hemos activado también un plan de obra pública importante. Les anuncio que la Consejería de Agricultura licitará de inmediato 357 contratos de infraestructuras hidráulicas para 2020, con los que se van a movilizar 575 millones de euros en inversión pública, en gasto público, que van a crear 8.500 empleos directos en Andalucía. Creemos que la obra pública es una palanca fundamental para la reactivación económica y el Gobierno central también tiene que darse cuenta de ello. Por eso, hoy hemos abordado también una petición más al Gobierno central en base a la necesidad de activar la obra pública. Desde el Gobierno de Andalucía, urgimos al Gobierno de España que modifique el Real Decreto que regula el estado de alarma para que podamos seguir con los trámites de licitación de obra pública. Se han suspendido los plazos administrativos y, por tanto, el perjuicio económico que se está produciendo es enorme. Y les doy un dato. La Consejería de Fomento, que tiene en este momento, por ese decreto de estado de alarma, que creemos que se puede mantener el estado de alarma, pero tenemos que dejar que sigan corriendo los plazos administrativos, los plazos de licitación, las adjudicaciones de las obras públicas. Pues bien, la Consejería de Fomento, como consecuencia de esta parálisis de los procedimientos administrativos, tiene parados proyectos que se elevan a 213 millones de euros. Hay paralizados proyectos tan importantes como el tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla, el acceso al Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, el estudio para ampliar el metro de Granada, la redacción del anteproyecto del Hospital de Málaga, el tren tranvía de la Bahía de Cádiz, 32 millones para vivienda o 21 millones para inversiones portuarias y en áreas logísticas.
Y esto no son solo proyectos, esto es empleo. Esto es activar la economía a través de la obra pública que hemos anunciado hoy desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente con esa movilización de 575 millones de euros en obra pública, y queremos que el Gobierno abra los plazos nuevamente para que esos 213 millones de euros de la Consejería de Fomento puedan seguir cumpliendo los plazos y se puedan adjudicar cuanto antes mejor. Tenemos la obligación de resurgir con fuerza de esta crisis desde Andalucía y tenemos que conseguir que más de medio millón de euros de andaluces que están incluidos en este momento en un ERTE mantengan hasta el final su puesto de trabajo. Hasta el final, los ERTEs no se pueden convertir en ERES y queremos que se propicien las situaciones para que Andalucía, la actividad económica se reactive cuanto antes y los ERTEs se vayan flexibilizando, reduciendo progresivamente conforme la actividad económica se vaya activando. Por tanto, es fundamental que los trabajadores afectados por ERTE cobren las prestaciones que les corresponden en tiempo y forma. Y les doy datos. ¿Cómo funciona un ERTE? Un ERTE, las empresas lo solicitan ante la autoridad administrativa, que es la Consejería de Empleo de cualquier comunidad autónoma, y la Consejería de Empleo, simple y llanamente, solo tiene que autorizarlo. Lo eleva a Madrid, y Madrid, el Servicio Estatal de Empleo, es el que paga la prestación, es el que paga. En el caso de Andalucía, ya hemos analizado más del 90% de los ERTE presentados. Y, por tanto, pedimos que el ritmo, ese buen ritmo, que en los próximos días llegaremos al 100% y estaremos al día, ese buen ritmo de aceptación de ERTEs sea el mismo que del pago que haga el Estado a las personas afectadas por ERTE. Insisto, que quede claro y aquí que nadie se llame a confusión. Las comunidades autónomas, en este caso Andalucía, reciben la documentación de la empresa solicitando el ERTE. La Junta de Andalucía lo revisa, la Consejería de Empleo, y lo autoriza. Lo eleva a Madrid y el Ministerio es el que tiene que pagar la prestación al trabajador. Eso tiene que quedar claro. Pues bien, nosotros estamos prácticamente al día. Expediente que nos llega, expediente que tramitamos. Al 90% tramitados hoy y a lo largo de la semana estaremos al 100%. Pedimos que no se demore los pagos por parte del Gobierno de España a los afectados por ERTE. Es el Gobierno central el que tiene que pagar la prestación a los afectados por ERTE, que nadie intente falsear esa realidad. En cualquier caso, desde Andalucía estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario, pero hay muchos trabajadores que no pueden esperar, ni mucho menos esperar a junio para cobrar lo que le correspondía en el mes de abril por la lentitud del Gobierno de España en tramitar los expedientes que tramitamos en tiempo y forma desde el Gobierno de Andalucía. Continuando con los asuntos abordados hoy, el sector público y el sector privado deben ir de la mano para que podamos salir de esta crisis lo más rápido posible y hemos abordado también un importante plan de impulso a la promoción de vivienda a precio asequible. La fórmula es muy sencilla. El Gobierno andaluz ofrece a promotores suelo público a cambio de que estos construyan vivienda a precio asequible y vamos a promover la construcción así de 420 viviendas en toda Andalucía. Así ganamos todos. Los promotores, porque pueden seguir creando empleo y los ciudadanos pueden acceder a una vivienda a precios asequibles. Concluyo. Ahora el consejero de Hacienda hará un análisis más en profundidad, pero tengo que decirles que, como ustedes saben, en las últimas noticias, el Gobierno de España, el presidente Sánchez, había anunciado 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas no reembolsables. Bien, fíjense, desde los gobiernos de Chávez, de Griñán y de Díaz, en Andalucía, siempre se había dicho que cada vez que viniera un euro del Estado a las comunidades autónomas, fuera por el criterio de población, 100% por el criterio de población. Bien, en esta ocasión, desde el Gobierno de Andalucía, entendemos que hay unas comunidades autónomas más afectadas que otras por el coronavirus, con más ingresados, con más fallecidos, y se aplicó y se pactó por el consejero de Salud, por los demás consejeros y el ministro, un elemento corrector. Es decir, en vez de ser el 100% criterio de población, pues se pactó todos los consejeros de salud de las comunidades autónomas y el ministro el 80% criterio de población, el 20% evolución del COVID. Pactado. Bien, pues de golpe y porrazo, la ministra Montero, que ustedes conocen bien, se salta esas normas, aplica otras normas de reparto que pueden suponer que Andalucía pierda más de 500 millones de euros del reparto original pactado
por el Ministerio de Salud y de los consejeros de salud. Eso no lo vamos a permitir. ¿Otro atraco a Andalucía por parte del Gobierno de España? ¿Otro atraco por parte de la ministra Montero? Ya no lo hicieron con el IVA, 537 millones de euros. Nos quisieron dar, bueno, no nos han pagado los 537 millones de euros del IVA del mes 13. Nos quisieron quitar 430 millones de euros de los fondos para formación. Nos recortaron 800 millones de euros de las entregas a cuenta. Y ahora, vamos a esperar la confirmación, pero parece ser que en pleno partido, valga ese ejemplo, han cambiado las reglas del juego, pactadas. Eso tiene que explicarse muy bien, porque si es así, Andalucía podría perder de ese reparto hasta 500 millones de euros. Vamos a estar muy atentos y que quede claro que vamos a reclamar hasta el último céntimo que nos corresponde a Andalucía. Una cosa es que se beneficie, lo entendemos, a las comunidades autónomas más afectadas por el coronavirus, pero eso no puede ser que se castigue a las comunidades autónomas que el coronavirus ha evolucionado mejor por las distintas cuestiones que he planteado. Por eso no tiene que haber un elemento intermedio. Eso es lo que exigimos, pero ya avisamos desde el Gobierno de Andalucía que no vamos a aceptar ningún trato discriminatorio para conseguir un equilibrio político. Y sabéis perfectamente, saben los andaluces perfectamente lo que quiero decir. Consejero de Salud. Muy bien, gracias, consejero. Buenos días, buenas tardes a todos. Pero primero, todos hemos arrancado una semana de una forma diferente. Estamos en fase cero, toda España está en fase cero. Son pequeños pasos que vamos dando hacia la normalidad. Y de aquí, por supuesto, mi primera llamada es que si Andalucía ha sido un ejemplo en la fase de aislamiento, tenemos que ser también un ejemplo en la fase de desescalada. Tiene que priorizar los temas de salud pública de la importancia que llamo a todos los andaluces a cooperar, a ayudarnos, ayudándote a ti, ayuda a los demás, ayudémonos todos a pasar la crisis sanitaria, la pandemia, de la mejor forma posible, cumpliendo estrictamente las recomendaciones tanto del Gobierno central como del Gobierno andaluz. Las cifras siguen siendo positivas, como bien ha dicho el consejero de Presidencia. Son positivas y un motivo de alegría para todos, por supuesto, y de agradecimiento a todos aquellos que están continuamente, con mucho tesón, trabajando en pro de la positividad de estas cifras. Personal sanitario, personal esencial, es decir, muchos andaluces están al pie del cañón. Y, por supuesto, nuestro más sentido pésame, como no puede ser de otra forma, y siempre igual. Son 1.267 fallecidos, lo que llevamos a fecha de hoy. 1.267 personas, compañeros nuestros, que han fallecido, 4 en la última día. Parece que son pocos, no son pocos. Uno nada más es mucho, y 4 son muchos. Los datos llaman a la esperanza. Llaman a la esperanza. En Andalucía ha habido nada más que 45 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, de los cuales la mayoría son por test rápidos, es decir, con anticuerpos. No son PCR positivos con capacidad de infección, lo cual es muy importante y tiene una lectura muy importante. El número de curados, que es lo que va aumentando de forma exponencial, vamos ya por 7.230. Y lo importante, los casos hospitalizados se van controlando en la UCI. No ha entrado ningún caso COVID en las últimas 24 horas. Y lo importante, como siempre, la gráfica. Esta es la gráfica de la esperanza. Esta es la gráfica que nos llama a todos a tener esperanza. Esta es la curva. La curva en la cual nos dice que poco a poco vamos llegando a la normalidad. Esta es la curva que nos sirve a nosotros, desde el punto de vista de salud pública de la Consejería, a instar al Gobierno a que pasar de una fase a otra gracias a esta curva. Esta curva la que nos dice el número de ingresados y el número de pacientes en la UCI, y vemos cómo vamos progresando adecuadamente, cómo vamos bajando las cifras. La subida fue rápida, sin embargo, la bajada va siendo lenta, pero ya estamos ya en una cifra casi de mediados de marzo. Estamos hablando ahora mismo con 569 camas ocupadas por UCI. Es decir, una bajada de un 78,9% desde que tuvimos el pico que fue aquel 30 de marzo. Estamos en UCI ahora mismo con 136 pacientes ingresados en UCI. Es decir, un 68,9% menos que el pico del 31 de marzo, que fue el tope. De ahí el tema de la importancia. Y tengo que hablar de salud pública. Hoy es un día muy especial también. Hoy es un día mundial de higiene de las manos.
Hoy es el Día Mundial de Higiene de las Manos y tengo que transmitirlo a los 8,5 millones de andaluces. Las manos que son nuestra vida, la mano es el foco de contagio. El mayor foco de contagio que tenemos de virus y bacterias han sido y serán las manos. De ahí la importancia de la llamada a la higiene que tanto y repetitivamente estamos haciendo desde todos los estamentos públicos, a esa higiene de la mano, igual que esa concienciación social de la importancia que es lavarse las manos. También quiero llamar al uso de mascarillas. El Gobierno ha puesto en marcha el uso de mascarillas en transportes públicos. Desde aquí quiero llamar a la responsabilidad de todos los andaluces en el uso de mascarillas de la forma más continuada posible. Está demostrado que si una persona usa mascarilla y otra no, y uno es contagiante, la probabilidad de contagio es de un 75%. Está demostrado que si dos personas utilizan mascarilla, pasa directamente al 1,5%. Estamos hablando de cifras muy importantes. De ahí que llame, sobre todo en los locales cerrados, al uso de mascarilla. Estamos ahora mismo, como he dicho, en proceso de desconfinamiento. Ayer tuvimos un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde después de que el Gobierno publicara en el Boletín Oficial del Estado los ítems para este desconfinamiento, que no lo habían consultado con las comunidades autónomas, fue directamente a indicación suya en boletín, para nosotros intentar adecuarnos a esos ítems, muchas veces con muchos conceptos poblacionales, como ha dicho el consejero de Presidencia. Andalucía cumple perfectamente los criterios sanitarios del número de UCI. Actualmente tenemos operativas 1.500, podemos tener operativas en corto espacio de tiempo, 1.547 UCI, por lo que cumplimos el requisito de forma sobrada, al igual que en camas de agudo. Podemos cumplir, y lo cumplimos ya en el plan de 15.000, y lo cumplimos ahora, el volumen de camas de más de 30.000 que nos pide, 31.700, 178 que nos pide el Gobierno. Es decir, estamos ahora mismo haciendo las propuestas que mañana mandaremos al Ministerio antes de las 2 de la tarde sobre las propuestas de desconfinamiento a nivel de Andalucía. Nuestra propuesta va a ser provincial y va a ser también a nivel de área sanitaria. En Andalucía estamos trabajando en un documento, como he dicho, mañana elevaremos al Ministerio. Y les puedo decir, sin equivocarme, que casi la totalidad de nuestra comunidad autónoma está en condiciones actualmente de entrar en fase 1, y así será pedido al Ministerio. Cumplimos los requisitos que nos exige el Ministerio, que al final será el que tome la decisión, pero nosotros cumplimos esos requisitos y se lo hemos manifestado y se lo mandaremos al Ministerio. También proponemos una serie de cambios de horario climático, que ayer lo pactamos en el Consejo Interterritorial, y en varias comunidades autónomas, teniendo en cuenta la inclemencia del tiempo, fijaros la temperatura que hizo ayer o antes de ayer, la hora de salida de niños y de mayores, hemos hecho una propuesta de cambio de horario que espero que sea admitida por el órgano central, por el mando único. Las playas, ya lo ha comentado mi compañero, luego no diré más. Termino hablando de que Andalucía está preparada. El día 10 es un tema que se abordará si se elimina o no el estado de alarma. Lo que sí quiero transmitir es que nosotros ya tenemos un grupo de trabajo para que en caso de que el día 10 o el 25, cuando sea el estado de alarma, se quite, Andalucía pueda perfectamente ir llevando hacia buen camino a todos los andaluces desde el punto de vista sanitario, recuperando la situación previa a lo que es la pandemia sanitaria. Hemos hecho un abordaje y tenemos preparado un abordaje singular sociosanitario, sobre todo enfocado a personas mayores pluripatológicas, residencias mayores, con circuitos específicos de inmunodeprimidos. Empezamos ya a hacer seguimiento epidemiológico de todos los pacientes PCR positivos para mirar el foco de infección, igual que hicimos en un principio de la pandemia. Estamos ahora mismo con los circuitos sanitarios COVID y tanto igual sanitario. Hemos puesto en marcha los grupos de alta frecuentación, tan importante para abordar el desconfinamiento una vez que se retire lo que es el estado de alarma, igual de campaña y un sinfín de actividades que está llevando actualmente la consejería. A nivel de residencia, solamente una cifra y con esto termino, de los 1.107 centros residenciales que tenemos actualmente en Andalucía, ya son 840 los que no tienen ningún caso confirmado de COVID. Significa que estamos ahora mismo en el 75,8% de todas las residencias, las tenemos controladas perfectamente sin COVID, ni en residentes ni en trabajadores de las mismas. Son cifras que nos llaman a la esperanza y espero que esta esperanza se vea
con el apoyo del Gobierno después de la documentación que se le mandará mañana. Muchas gracias. Consejero de Hacienda. Muchas gracias, portavoz. Buenas tardes. Ayer lunes 4 de mayo, después de casi un mes y medio sin convocarse, recuerdo, la última convocatoria fue el 26 de marzo, se celebró la reunión sectorial de Hacienda con la ministra de Hacienda, con la ministra María Jesús Montero, en la que esta nos trasladó los criterios por los cuales se van a repartir los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable del Gobierno central para las comunidades autónomas. Como conocen, ya el 14 de abril remitimos una carta al Ministerio de Hacienda para solicitar, por un lado, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y entre los puntos a tratar en ese Consejo le pedíamos la creación de un fondo para las comunidades autónomas de carácter no reembolsable, con el que financiar actuaciones para mitigar los efectos del COVID. Pues bien, por lo tanto, valoramos positivamente que se haya atendido nuestras peticiones y se haya creado este fondo que desde Andalucía, como digo, llevamos semanas reclamando al Estado, que es para apoyar a las comunidades autónomas con fondos adicionales, no vinculados a ningún otro concepto y, sobre todo, no reembolsables. Un tiempo en el que las administraciones autonómicas hemos soportado a pulmón, el conjunto de administraciones autonómicas, los enormes gastos que ha generado la crisis del COVID-19, tanto a nivel sanitario como social y también económico. En ese sentido, esos 16.000 millones de euros, lo primero que le preguntamos a la ministra y no tuvimos contestación es el origen de los mismos. Pero no tuvimos contestación, como digo, y se habló de que hay tres compartimentos. Uno principal, que son 10.000 millones de euros, que se asignan para gastos sanitarios y que, a su vez, esos 10.000 millones se distribuyen en dos tramos, uno de 6.000 y otro de 4.000. El de 6.000 será efectivo a principios de julio y se repartirá con los siguientes criterios: un 20% para población ajustada y el otro 80% según la incidencia del COVID. Esos 80%, el 20% según los números de PCR positivos, 25% de hospitalizaciones y el 35% restante por ingresos en UCI. Posteriormente, de esos 10.000, el segundo bloque, que son de 4.000, se ingresará yendo hacia final de año y llevará un 40% de población, un 10% de PCR, un 20% de hospitalización y un 30% de ingresos en UCI. En relación con los fondos restantes de los 16.000, 1.000 millones más es la pequeña partida para el gasto social. Se distribuirá precisamente a dicho criterio poblacional, con un 90% de prevalencia por el criterio social, respetando aquello que se acordó anteriormente en el reparto. El mismo reparto, como digo, que se recogió en el Real Decreto Ley 8/2020. Y para completar esos 16.000, los 10.000 sanitarios, los 1.000 de política social y los 5.000 que han sido detallados por el Ministerio para cubrir la caída de ingresos por los tributos propios de distintas comunidades autónomas. En este sentido, no ha sido detallado la fórmula de reparto. No obstante, en este punto hay que tener en cuenta que efectivamente la recaudación caerá en todas las comunidades autónomas, pero habrá comunidades autónomas que, por su estructura productiva, como bien decía anteriormente el portavoz, el capso de turismo en Andalucía, que es un 14%, les afectará una mayor medida y eso sin duda les hará resentirse más. Y sin olvidar que no todas las comunidades autónomas partimos de la misma situación en torno a la financiación. De hecho, y permítame que insista, Andalucía recibe anualmente en torno a 900 millones de euros menos por debajo de la media. Y eso es, por ejemplo, un dato recogido en un informe de este fin de semana de un ente independiente. Por tanto, pedimos que estas cuestiones también se tengan en cuenta, porque la ministra era la primera que defendió desde Andalucía, desde el Parlamento, un acuerdo del que tuvo el apoyo unánime para una mayor financiación de Andalucía. Y quizá este sería un buen momento, si no para corregirlo, por lo menos para hacer un gesto hacia aquellas tres comunidades autónomas que todo el mundo reconoce de manera unánime que están infrafinanciadas, como son Valencia, como es Murcia y como es Andalucía. Sin embargo, lo que no podemos compartir, ni la forma en la que se representa el fondo, ni los criterios de reparto aplicados e impuestos, repito, impuestos de manera unilateral por parte del Ministerio, sin contar con la búsqueda de un consenso con las comunidades. Este fue el planteamiento que hizo y esto entendía, y así lo ha publicado hoy, que son las fórmulas de reparto. De hecho, los principales criterios de reparto de este fondo contradicen los que consensuaron los consejeros de Sanidad. Y aquí está el consejero para afirmar la cuestión. En la Comisión Interterritorial, los consejeros de Salud acordaron en el reparto de los 300 millones de euros que se hicieron en marzo que el peso poblacional fuera un 80% y que el 20% respondiera a cuestiones sanitarias. Como ven, todos partimos de la idea de que hay comunidades autónomas que han tenido un mayor coste derivado del COVID-19 y por eso se entendía
que se tenía que compensar con ese incremento o ese análisis del 20% y el 80% población. Situación que la ministra ha modificado totalmente para llevarse unos cálculos en los que ella considera que el 20% debe ser en la población, saltándose el acuerdo y consenso que han llegado los consejeros de salud e imponiéndolo de manera unilateral. Es decir, los nuevos criterios de reparto unilateralmente fijados por el Ministerio son los opuestos a los que consensuaron los responsables sanitarios de las comunidades autónomas, los que entendemos que son los que saben del gasto sanitario, porque es su área principal y a la cual nosotros respetamos de manera continua, porque no puede ser de otra manera, para ese reparto del fondo, como decía. Ayer la ministra de Hacienda nos anunció que esa premisa del el valoración poblacional se quedaba reducida de un 80 a un 20 para el primer bloque de los 6.000 millones y de un 80 a un 40 para el segundo bloque, a lo que nosotros le pedíamos, lógicamente, la posibilidad de dialogar, consensuar, intentar llegar a algún acuerdo, como habían sido capaces de llegar los consejeros de Sanidad. Pero no les voy a engañar que no tuvimos una respuesta positiva. Este Gobierno considera que esta nueva regla perjudica a Andalucía y a los andaluces, principalmente a los andaluces, y que además debería tener en cuenta todos los costes que las comunidades autónomas hemos asumido en materia de prevención para amortiguar ese impacto del virus en nuestra tierra. Y no es una cosa que hayamos defendido solamente Andalucía, lo defendía Canarias, lo defendía Valencia, lo defendía Murcia, las residencias y hoteles medicalizados. Los hospitales de campaña, por ejemplo, como se hizo en Andalucía, que por suerte no hubo que utilizar y por el buen trabajo de nuestros sanitarios, pero que el coste estaba ahí, el coste ha habido que afrontarlo para tenerlo preparado en las mejores condiciones posibles. De nuevo entendemos que se nos perjudica Andalucía. Recuerden que se nos perjudicó cuando por unos presupuestos del Gobierno anterior, incumpliendo todas las reglas, se nos sacó de los mercados. Se nos vuelve a castigar por cumplir los presupuestos del año 2019. Y de nuevo ahora, cuando hay un reparto, a Andalucía se le vuelve a perjudicar. Oiga, Andalucía es un territorio leal al Gobierno de España. Cuando hemos tenido superávit, es un superávit que consolida en los resultados del Gobierno de España. Cuando tenemos un incremento del crecimiento del PIB, consolida en el crecimiento del Gobierno de España. Cuando en Andalucía se han creado más puestos de trabajo o hay más autónomos, consolida en el crecimiento de España. Yo creo que nos merecemos que nos traten igual. No pedimos un trato mejor, como mínimo igual, pero nunca peor, porque los andaluces creo que están haciendo los deberes y no se merecen este trato. Y como Gobierno de los andaluces creo que no lo podemos permitir. Por otro lado, les insistimos una vez más a la ministra sobre la necesidad de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y tal como se le volvió a pedir al Ministerio hace dos semanas a través de una carta firmada por los consejeros de diferentes comunidades, incluido de Andalucía, incluido yo. A este respecto, el Ministerio volvió a no concretar fecha para la convocatoria del Consejo de Política Fiscal. Se conformó con decir que se convocará en breve, pero de nuevo salimos de la reunión sin tener una fecha. Siendo esto muy importante, creemos que es fundamental también acompañar otra cuestión que le dijimos a la ministra y le expusimos, déficit inverso. ¿Qué decimos el déficit inverso? No podemos focalizar y querer llevar todo el debate a estos 16.000 millones de euros, que siendo importantísimos, tenemos que analizarlo con qué va a pasar en el año 2021 y en el año 2022, en que las comunidades autónomas vamos a sufrir una importantísima caída de nuestros recursos, que si no hay una respuesta ahora, nos hará imposible confeccionar nuestros presupuestos y poder atender a las obligaciones. Y esto ya lo conocemos, porque esto ya se hizo en el año 2008 y 2009, y a día de hoy seguimos pagando esos préstamos por esa falta de previsión que tuvieron. Y le pedimos en su momento, ayer, a la ministra, esa previsión para el año 2021-2022, que de nuevo no nos dio respuesta, y volvimos a insistir desde aquí. Si queremos transmitir tranquilidad, confianza y saber a qué está jugando este país de España, a qué están jugando estas comunidades autónomas, para dar credibilidad a aquellos que quieran invertir, a los trabajadores, a los empresarios, a los autónomos, es necesario que vean que tenemos un plan para el año 21 y para el año 22. Insistimos de nuevo en esa petición a la ministra. También le hablamos del día después, porque está muy bien hablar de dinero desde el punto de vista presupuestario, pero le pedimos medidas que nos permitan activar la actividad económica ya. Dos medidas le pusimos, que no le cuestan dinero. La primera, la alianza privado-pública que nosotros defendemos en Andalucía para activar muchos sectores. Es cuestión de cambiar un artículo de la ley de sindicación, establecer una rentabilidad acordada con la patronal y con los sindicatos para que no se vea como una agresión, pero necesaria para activar muchísimos puestos de trabajo y para seguir en la renovación de infraestructuras que este país necesita. Y, en segundo lugar, en el plan estratégico de planificación de lo que son las redes en materia de renovables, si eso se aprueba, que está prácticamente cerrado, en Andalucía podríamos hablar de inversiones, siempre y cuando respete, lógicamente, nuestra cuota, de 17.000 millones de euros.
Fíjese, dos medidas que le hemos vuelto a pedir por tercera vez a la ministra, que no tienen coste para el Gobierno de España y, sin embargo, para Andalucía, significarían una activación importante desde el punto de vista económico. He contado 17.000 millones de euros en energía renovable, 2.000 millones en la colaboración público-privada. El consejero de Presidencia y portavoz hacía referencia a la línea de autónomos que ayer expuso nuestra compañera, la consejera de Empleo, Rocío Blanco. Tres datos. Préstamos para llegar a los que tienen más necesidad, que desde un primer momento ha sido un referente para Andalucía porque tenemos 540.000 autónomos. Préstamos entre 9 y 15.000 euros para darlos muy rápido. ¿Con qué requisitos? Pues entre otros, básicamente, aportar la renta, estar dado de alta antes del 31 de diciembre, estar al corriente con Hacienda y con la Seguridad Social y no estar en ninguno, lógicamente, de los archivos o registros de insolventes o de impagos que puedan tener las entidades financieras. De esta manera, de manera muy ágil, estos autónomos podrán disponer de estos préstamos rápidos, blandos, entre 9.000 y 15.000, contándole además que hemos incrementado las ayudas en este sentido de estos préstamos, porque no pagarán el coste del aval y tampoco pagará los intereses del primer año. Creo que es una apuesta más para dotar de liquidez, como anteriormente explicaban mis compañeros consejeros, y para dar este apoyo. Le decimos a la ministra, por favor, no perjudique más Andalucía. Andalucía es una región leal, va a seguir siendo leal. Queremos colaborar. España no sale de esta situación si se deja atrás al 20% de España, y el 20% de España es Andalucía. Le pedimos, por favor, que nos trate como iguales y que no nos siga perjudicando. Y termino, en primer lugar, con un sentido recuerdo y pésame para los fallecidos y para sus familiares, que sabemos y somos conscientes que lo están pasando muy mal. Y si me lo permiten también, con un agradecimiento tanto al consejero de Salud y todos los que componen su consejería, a todos los que componen el sector sanitario, a los que trabajan desde la Administración para dar respuesta a todas las necesidades, a las policías y guardias civiles, policía local, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, a los empresarios, a los profesionales que siguen en su trabajo, a todos aquellos que están permitiendo que nuestra vida sea lo más normal posible. Muchísimas gracias por el apoyo. Bien. Procedemos ahora a atender las preguntas de los medios de comunicación. Así que adelante. Buenas tardes, soy Santiago González de la cadena SER en Huelva. En la provincia onubense llevamos por tercer día consecutivo sin sumar ningún nuevo positivo, ningún nuevo contagio de COVID-19. La información que nos llega es que se están realizando test rápidos y en los últimos días ninguno de ellos está dando positivo. Le pediría, si es posible, mayor concreción del número de test rápidos que se están realizando y sobre cómo es la situación sanitaria en la provincia de Huelva, si es tan favorable como parece que reflejan estos datos. La provincia de Huelva no es favorable, es la más favorable de las 8 provincias, en la cual está dando los ratios mejores de COVID negativo, no solamente los PCR, sino también los test rápidos. Actualmente hemos extendido ya los test rápidos no solamente a todas las residencias y cuidadores, sino ahora mismo estamos ya atención primaria, atención hospitalaria, queremos llevarlo también a cárcel, a muchísimos estamentos, y Huelva está dando una cifra muy, muy buena. Lógicamente, Huelva será una prioridad de cara al pase a fase 1, como no puede ser de otra forma. Buenas tardes, Elena Correa, de Radio Nacional. Me gustaría preguntarle al portavoz Elías Bendodo sobre el recurso ante el Constitucional que habría presentado el Gobierno central a los presupuestos de la Junta ahora vigente. Querría saber si se está negociando alguna modificación de ese presupuesto en algún diálogo bilateral Junta-Gobierno. También si hay algún avance sobre la otra negociación, sobre el decreto de simplificación administrativa por el que también el Gobierno había presentado un recurso ante el Constitucional. Y al consejero Aguirre me gustaría preguntarle sobre los principales puntos del plan de desescalada que mañana van a presentar al Gobierno central. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. Nosotros respetamos cualquier iniciativa que el Gobierno de España quiera de acudir a los tribunales con respecto a determinados actos administrativos del Gobierno de Andalucía. No sé si eso se puede llamar el mejor gesto de lealtad posible. Yo no lo llamaría así. En cualquier caso, está en su derecho. Pero tendemos la mano, como lo hicimos la otra vez, cuando se planteó el tema del decreto del superdecreto de reducción de trabas burocráticas. Tendemos la mano. Es más, nosotros desde el Gobierno de Andalucía ya hemos remitido el acuerdo de inicio de las negociaciones y ahora es el Gobierno central el que tiene que firmarlo. De verdad, en las dos cuestiones. Máxima disposición al diálogo y dejar claro que la
aceptación a trámite por parte del Tribunal Constitucional del superdecreto de trabas administrativas solo suspende los artículos que ha recurrido el Gobierno, que son dos. Es decir, el Gobierno ve bien más del 90% del decreto. Por tanto, en esos dos artículos pues estamos dispuestos a sentarnos a hablar, a mejorarlos o a modificarlos. Buenas tardes. Jaime Núñez, editor. Bueno, un momentito. Solamente en el tema de desescalada, sería el paso o la petición que hace esta consejería, este Gobierno, es que una parte muy, muy importante de Andalucía cumple los ítems para pasar de fase 0 a fase 1. La fase 1 viene recogida las capacidades de acción que tienen determinadas desde comercio, viandantes, juegos, etcétera, viene recogido porque ya está en el Boletín Oficial del Estado hablando de determinadas islas que están actualmente en fase 1. Lo más difícil o el ítem más complicado era el tema del número de casos o de incidencia acumulada de COVID por PCR por 10.000 habitantes en cada una de las áreas, distritos sanitarios y provincias, que fuera menor de 10. Ese es el ítem más complicado, en la cual ha hecho que en un principio en el Senado comentara yo las 24 distritos, el presidente 25 más algunas provincias enteras, y que podamos decir que el 90% de los distritos sanitarios actualmente cumplen todos los ítems o los ítems que piden el Gobierno para pasar de fase 0 a fase 1. Buenas tardes. Jaime Núñez, editor de Elmira.es. Las preguntas van dirigidas al consejero Elías Bendodo. ¿Tiene prevista la Junta de Andalucía solicitar al Gobierno de España otras reducciones del IVA, como ha reclamado ayer mismo el vicepresidente Juan Marín, para bajar el IVA turístico del 10 al 4%? Y otra cuestión es, ¿qué le parece la polémica del escudo de presidencia que ha comandado la propia Susana Díaz? Muchas gracias. Bien, en primer lugar, la primera cuestión, bueno, nosotros creemos que empezar por el sector turístico no es un mal comienzo, no sería un mal comienzo, pero evidentemente somos conscientes de la sostenibilidad del estado de bienestar y de las políticas públicas también en base a los impuestos. Pero entendemos que el sector turístico en España es estratégico, que supone una parte muy importante de nuestra economía nacional e, insisto, en Andalucía en torno al 12-13% y el 13% del empleo, y por tanto reducir, ojo, hasta final de año nada más. Pero esto no solo se haría en Andalucía, se han hecho en Noruega, se hace en Portugal, se aplica un IVA súper reducido al turismo, porque al final es lo de siempre. Cuando los impuestos son más bajos, más se activa la economía y, por tanto, la Administración más puede recaudar. Ese es el modelo de este Gobierno que venimos repitiendo año tras año. Vamos a ver. Mire usted, con respecto al escudo, yo espero que quede claro. El escudo de Andalucía es el que está en esa bandera. Eso no, nadie tiene duda, ni nadie lo ha puesto en duda. A partir de ahí, si la principal portavoz o la principal líder, la líder de la oposición en Andalucía, que se le ha visto poco en toda esta crisis, el mayor argumento que tiene para atacar al Gobierno es el escudo, no hay más palabras. Créame que yo creo que nosotros en Andalucía estamos ahora mismo en una situación inédita. Nunca ningún Gobierno había abordado una crisis como esta, y que ahora nos tengamos que preocupar por el pin que lleva el presidente. De verdad, yo creo que algunos señores de la oposición no están en lo que tienen que estar. Buenas tardes, soy Estela Benot, de ABC. Tengo una pregunta para el consejero de Salud. A mí me gustaría saber si disponemos de los suficientes test PCR como para repartirlos en todos los centros de salud de Andalucía y cumplir lo que pide el Gobierno de España de que esos test se hagan dentro de las 24 horas primeras para detectar los casos de la manera más rápida posible. No sé si disponemos de esos test, de cuántos disponemos y si se han repartido ya o se están repartiendo por los centros de salud. Muchas gracias. Estela, voy a intentar diferenciar PCR de test, rápido. PCR actualmente hemos hecho 127.695,
Son los test que tenemos hechos. Vamos a una media de 3.700 por día y tenemos capacidad de llegar a 6.000 sin ningún problema. Actualmente estamos adquiriendo en existencias, tenemos 194.000 test PCR, los PCR, no test rápidos, PCR. De ahí que tengamos esa capacidad de doblar nuestra capacidad. Lo que pasa es que la indicación del test PCR es aquellos que tienen síntomas o han estado en contacto con posibles pacientes sospechosos y aquellos cuyos test rápidos sale en la banda IgM sale positiva. En eso son los que tienen indicación PCR y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos hasta para doblar la capacidad actualmente de hacer PCR en la población española. Viene una empresa en la cual hemos comprado también un tipo de aparataje, Grifford, etcétera, y unos robots en los cuales nos van a aumentar más todavía la capacidad de hacer PCR. A nivel de test rápido, a toda la población, ahora mismo lo estamos focalizando en todo el personal sanitario. El 40% ya le hemos hecho el test rápido, nos queda un 60% que lo acabaremos, calculamos entre hoy, mañana y pasado, y a la semana siguiente o dentro de pocos días volveremos a dar una segunda vuelta a todo el personal sanitario, igual que hicimos en todas las residencias y personal sociosanitario. Vamos adquiriendo, nos van llegando los test rápidos de los que ya está comprando la Junta de Andalucía, los cuales son de una calidad muy buena y diferencian perfectamente la IgG y IgM, que son los que estamos empezando a utilizar ahora de forma continuada. Yo espero tener testada a un volumen muy importante de la población en el menor tiempo posible. Y sí quiero dar un canto a la esperanza. De todos los test rápidos que estamos haciendo, es menos del 1% aquellos que nos están saliendo positivos. Luego, el 99% de nuestra población está ahora mismo libre de coronavirus o no ha tenido ningún contacto con el coronavirus. Buenas tardes, Ezequiel García, del Correo Andalucía. Pregunta para el consejero de Salud, Jesús Aguirre. No queda claro aún una fase para la incorporación a las aulas. Los docentes están preguntando, se remite desde Educación siempre a Sanidad. ¿Tiene pensado su departamento hacer esta vuelta o tiene pensado un plan de vuelta a las aulas con todas las garantías sanitarias? Y la segunda pregunta, ¿se van a realizar test masivos para los profesores? Muchas gracias. Hemos hablado que hay un mando único que depende del gobierno central. Estamos bajo un decreto de alarma. Ellos son los que van a poniendo el crono referente a la vuelta a las aulas. Lógicamente, el consejero de Educación y Deporte está teniendo reuniones con todos los sectores. Sé que ayer tuvo una reunión muy importante con los sectores y él, igual que todos, estamos planificando para en caso de que no se renueve lo que es la alarma y tengamos que asumir nosotros las competencias. Esta consejería, como no puede ser de otra forma, está ayudando a todas las consejerías a la toma de decisiones o a los protocolos que piensan poner en marcha en su ámbito de competencias. Como no puede ser de otra forma, a todas le estamos dando la información oportuna. De test rápido, ya creo que la pregunta era si lo íbamos otra vez a generalizar. La idea era a todos los colectivos, cuando llegue su momento de incorporación de maestros, creemos que tendremos perfecta disponibilidad de test rápidos para testarlos sin ningún problema. Buenas tardes, Edu Siles, de 7 Televisión Andalucía. Para el portavoz del Gobierno, más allá de las provincias de Huelva y Almería, ¿qué comarcas pueden ser pioneras en la desescalada según los estudios que cuenta la Junta? Por otro lado, ¿el Gobierno de Andalucía está invirtiendo en investigación para encontrar la vacuna o un tratamiento contra el COVID-19? Si es así, ¿qué cantidad? Y para el consejero Jesús Aguirre, si Andalucía termina asumiendo el mando el día 10, ¿usted se siente realmente preparado para tener la responsabilidad de seguir con la desescalada en Andalucía? Muchas gracias. Mire, yo creo que sería más fácil que yo respondiera la tercera y el consejero las dos primeras, que son más de salud, pero en cualquier caso, consejero… Bueno, la primera es referente a... Ya he dicho antes que una gran parte de las áreas, distritos sanitarios y provincias, están preparadas cumpliendo los ítems que ha puesto directamente el Ministerio, que publicó este domingo en el Boletín Oficial del Estado, para que Andalucía pueda pedir al Gobierno central como mando único el paso de fase 0 a fase 1 por parte de esa área.
He dicho que el 90% de todos los distritos sanitarios. Si ustedes entran en la página web de la consejería, vienen perfectamente el volumen de positivos, con PCR positivos por 100.000 habitantes, y viene por provincia, viene por determinado área, ahí perfectamente se podrá sacar. Nosotros, por lealtad institucional, hemos quedado con el Gobierno central decir públicamente, para no crear una falsa esperanza, pero sí le puedo decir, porque no estoy diciendo nombre de nada, que más del 90% de la área y distritos sanitarios cumplen escrupulosamente la petición que hace el Gobierno. En el tema de investigación, en 4 meses se ha investigado más en virus que los últimos 40 años. No les quepa duda. El volumen de líneas de investigación que tenemos ahora mismo es altísimo. Algunos son de ayuda a empresas y algunas son multinacionales con el tema de posibles vacunas de la gripe. Lo que sí quiero es estar preparado, o queremos estar preparados, para tener la mejor posición posible en el momento que tengamos una vacuna, ya que ahí va a pasar, como ha pasado con muchos temas dedicados a la COVID, que va a haber auténtica presión de cara a conseguir esa vacuna para la población. Nosotros estamos ya en contacto para que en ese hipotético tiempo, que no sé cuánto será, si es un año, año y medio o 6 meses, que tengamos esa vacuna, tengamos la posibilidad de adquirirla a la mayor brevedad posible. ¿Te paso la última? No, adelante. Bien. La última era si estábamos preparados para asumir. Lo presenté en el gabinete de crisis y lo he vuelto a presentar hoy en el Consejo de Gobierno. La Consejería de Salud puso en marcha hace ya bastantes días, cuando hicimos ya nuestro proyecto de desescalado, que lo presentamos, y aquí mismo lo presenté hace 10 días, ya pusimos ese mismo grupo de trabajo, el que está llevando a cabo el proyecto en caso de que el Gobierno central, el día 10, no saque para adelante con la votación dentro del Congreso de estado de alarma, para asumir nosotros directamente las competencias de control a nivel andaluz. Lo tenemos, son 8 puntos, desde el plan de alta frecuentación hasta un abordaje singular de las residencias sociosanitarias, hasta los circuitos COVID, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, hasta el almacenaje a nivel de EPI de respiradores, todo, y la forma de hacerlo, cómo lo vamos llevando. Todo lo tenemos perfectamente, o más o menos lo tenemos diseñado. Como siempre, Andalucía, de forma proactiva. No vamos a esperar a que nos toque. Ya lo tenemos preparado por si acaso nos toca. Muchas gracias. Eva Say, Diario El País. Buenas tardes, consejeros. Mi primera pregunta va para el consejero de la Presidencia. Quería preguntarle que, en el caso de que no se revalidara el estado de alarma, ¿cómo considera la comunidad autónoma andaluza que se podría controlar que no llegaran ciudadanos de otros territorios Andalucía, que es uno de los elementos en los que siempre la Junta de Andalucía sí que ha defendido que fuera el Gobierno central quien estableciera una fecha uniforme para toda España? Por otro lado, también al consejero Aguirre quería preguntarle si podría comentar quién realizó la donación de los 100.000 primeros test rápidos para la plantilla del SAS y por qué importe, y también con qué otra empresa y el importe también con el que hará la Junta de Andalucía la segunda ronda de test rápidos a la plantilla de médicos y sanitarios. Muchas gracias. Bien, vamos a ver. En el caso que mañana no prospere la propuesta del Gobierno de que se renueve por otros 15 días el estado de alarma, queremos dejar claro que desde Andalucía estamos preparados para asumir ese mando. También entendemos que el Gobierno de España no ha liderado bien esta cuestión de prorrogar 15 días más el estado de alarma. En política hay que convencer con razones, no imponer con amenazas. No se puede decir que si los grupos políticos no respaldan la propuesta del Gobierno vamos a ir al caos. Eso no es ni lealtad ni seriedad por parte del Gobierno de España. Por tanto, para avanzar hay que convencer, y eso no se ha producido hasta ahora. En cualquier caso, las comunidades autónomas tenemos que estar preparados, con independencia de lo que mañana resulte de la votación. Si se prorroga el estado de alarma, bien, también se puede sustituir por la entrada, por la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, por la Ley de Salud Nacional y por la Ley de Protección Civil, en los 3 casos, ¿no? No haría falta. En cualquier caso, las comunidades autónomas estaríamos preparadas, en el caso de Andalucía me refiero.
Yo le recuerdo que el 14 de marzo, horas antes de que se declarara precisamente el estado de alarma por el Gobierno de España, ya Andalucía activó el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Era la primera vez en la historia que se activaba ese plan y aún sigue vigente, aunque, como es lógico, el estado de alarma lo ha aglutinado todo, ¿no? De hecho, es el Comité de Crisis el que toma decisiones semanalmente. Se reúne todas las semanas para abordar cuestiones importantes que yo creo que han sido claves esa reunión del Gabinete de Crisis para que Andalucía, insisto, evolucione un poquito mejor que otro territorio. Por tanto, estamos preparados. Estamos preparados, evidentemente, a la espera de lo que pueda resultar mañana de la votación en el Congreso de los Diputados. Conforme, lógicamente, los test no se pueden ni imaginar el volumen de evaluación de test que vamos haciendo de cara a intentar decidir cuáles son mejores y cuáles son peores. Van evolucionando y estamos hablando más que en un mes, mes y medio. Conforme vamos adquiriendo test, son más sensibles, son mejor calidad, me diferencia mejor la IgG de la IgM. Actualmente, los que estamos utilizando en el personal sanitario diferencian la IgG y IgM, lo cual para mí es un paso, o para nosotros es un paso muy importante. Los próximos que hemos adquirido por parte de esta consejería, que ya llegarán esta semana, posiblemente tengan mayor sensibilidad. Pero con todo eso, para que no se nos escape ningún positivo, lo que vamos a hacer, igual que hicimos en sociosanitario, como he dicho antes, a los 10 días más o menos, entre una semana y 10 días de acabar, detectar a todos los trabajadores sanitarios, volveremos a hacer otra vuelta a los trabajadores sanitarios para que no se nos escape ningún falso negativo. Esa es la estrategia y esa es la línea de trabajo, ¿eh? Buenas tardes, Carlos Rocha, de Diario de Sevilla. Quería preguntar al consejero de Salud, porque ha dicho que la mayoría de la comunidad está en condiciones de pasar a la fase 1 el próximo lunes 11, pero eso implica que hay una parte que no podría pasar. ¿Qué áreas sanitarias son las que no podrían pasar a la fase 1? Y también quería preguntarle por la propuesta que ha hecho el Ministerio de cambio de horarios de los paseos por el asunto del aumento de la temperatura. Muchas gracias. Vamos a ver. A fase 1, como he dicho antes, el 90% de las áreas y distritos sanitarios están preparadas para ir a fase 1. Me va a permitir que no diga la área, pero es muy fácil de detectar. Vaya, la transparencia de esta consejería es máxima. Vaya usted a la página web, vaya usted a la información que mandamos diaria y usted sabe cuáles son las zonas o los distritos, las provincias que tienen mayor ratio de PCR positivos por 100.000 habitantes. Luego, ese tema lo está claro. Fase 1, nosotros, como he dicho antes, el 90% de los distritos están ya para fase 1. ¿La segunda pregunta cuál era? Ah, bueno, sí. Es que ayer en la reunión del Consejo Interterritorial le estuve planteando, y uno que es de Córdoba, más todavía, y viendo la calor que hizo el domingo y la calor que hizo ayer, que poner un horario de niños, la cual fuera de 12 a 7 de la tarde, como que no lo veíamos, que en Galicia el horario sería más receptivo que en esta zona. Entonces nosotros hicimos una propuesta y cuando la propuesta no esté en la cual poníamos un horario de niños por la tarde ya, pero tarde ya anocheciendo, en la cual es mucho más placentero el paseo de los padres con los niños, teniendo en cuenta las temperaturas que solemos sufrir aquí en Andalucía, en la cual hay una corrección de horario. Yo espero que el Gobierno me lo admite. Ellos dijeron que sí, que hiciéramos planteamiento. A la propuesta de esta consejería le apoyó otras consejerías, como fue la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Murcia, en que ellos querían sumarse también al proyecto de horarios que pusiera Andalucía, y estamos pendientes que nos lo confirme. En el momento que nos firme, se lo pasaremos, como no puede ser de otra forma, ¿eh? Hola, soy Borja Jiménez, de Periodista de Oquí Diario. Mi pregunta va dirigida a Juan Bravo. Andalucía ya lleva bastante tiempo adherida a los fondos de liquidez autonómico que ofrece el Estado, y mi pregunta era si tiene algún plan, algún proyecto para poder volver a financiarse en los mercados tradicionales y no en el fondo de liquidez autonómico, y cuál es este plan, de qué depende. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Como bien sabe usted, nosotros hasta enero del 2020 estábamos compaginando el FLA con los mercados, que era lo que nosotros pedíamos.
pero el incumplimiento del Gobierno anterior, del Partido Socialista, los presupuestos de Andalucía, los presupuestos del año 2018, que no cumplieron ninguna de las tres reglas, ni la de regla de deuda, ni la de gasto, ni la de déficit, pues hizo que la ministra nos sacase de los mercados por sus propios incumplimientos. Eso nos limita nuestra capacidad, nuestra competencia para poder trabajar esa línea y, lógicamente, pues mientras no nos levanten ese veto, por decirlo de alguna manera, no podremos volver. Y usted me preguntará, ¿y cuándo podrá ser? Pues en todo caso, viendo los muy buenos resultados que hemos sacado en el año 2019, puesto que quitado las comunidades autónomas que tienen un régimen especial, la única comunidad autónoma de España con superávit, repito, de más 32 millones de euros, ha sido Andalucía. Con lo cual nosotros, en el momento que se pudiese, pues lógicamente intentaríamos volver. Pero esto me sirve para enlazar. Fíjese, usted habla de la posibilidad de salir a los mercados y cuando uno sale a los mercados es para endeudarse. Pero permítame que vuelva a insistir sobre nuestro mensaje. Lo primero que tenemos que tener en Andalucía son los recursos que nos corresponden. Ni más ni menos lo que nos corresponden. Y quizá cuando uno habla de millones, al ciudadano de a pie le puede parecer si mucho o poco. Pero lo que tiene que saber es que con esos recursos, por ejemplo, puede comprar al consejero de salud pues más test o más PCRs. O quizá podemos tener mejores infraestructuras en el ámbito sanitario o dar una mayor ayuda a los autónomos, a las pymes. Es decir, que con esos millones de euros que mandan a otras comunidades autónomas y no mandan a Andalucía, pues evidentemente nos están haciendo un flaco favor. Y oiga, que aquí no lo estamos haciendo mal, lo ha dicho recientemente, por ejemplo, Standard & Poor's, esta agencia de rating, que nos ha mantenido, a pesar de las dificultades, la calificación, diciendo que Andalucía ha hecho muy bien los deberes. En ese sentido, mire, nosotros, igual que le dijimos en el momento que nos sacaron de los mercados, que nos intervinieron y nos limitaron la posibilidad, yo le planteo, ¿no cree que es mejor trabajar conjuntamente las necesidades que tienen los ciudadanos? ¿No cree que la respuesta es más importante si lo hacemos todos juntos, Estado, comunidades autónomas o ayuntamientos? O como le hemos ofrecido que los fondos europeos, que una parte los tiene la comunidad autónoma, pero otra parte mayor la tiene el Estado de España, los programas plurirregionales para la región de Andalucía, hemos dicho, oye, nos sentamos con vosotros y decidimos dónde lo invertimos. O los ciudadanos no quieren este conflicto, lo que quieren son soluciones. De alguna manera eso es lo que venimos a plantear, aprovechando que usted me habla. Creo que es mucho mejor para los andaluces, para los españoles, para el conjunto de las administraciones, que seamos capaces de llegar a acuerdo y que hablemos de déficit inverso para el año 21 y 22, por ejemplo. Creo que estamos en el momento que los ciudadanos lo único que nos piden son soluciones y no imposiciones. Y si los consejeros de sanidad fueron capaces de ponerse de acuerdo para repartir el dinero, creo que no tiene que venir por imperativo de una ministra el privar a Andalucía de sus recursos simplemente porque ella lo considera así, pensando posiblemente que puedo tener un rédito en otro ámbito que no es el presupuestario y quizá va más allá de eso. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Dani Cela del diario.es. Tengo una pregunta para el consejero de Salud, otra para el de Hacienda y otra para el de Presidencia. Consejero de Salud, quería saber si ha dicho usted que Andalucía, casi la totalidad de Andalucía, está en condiciones de pasar a la fase 1. Bueno, le pido que si nos puede decir qué partes de Andalucía, qué ciudades o qué áreas no están en condiciones de pasar y si va a hacer llegar esta propuesta mañana al Ministerio de Sanidad. Al consejero de Hacienda me gustaría preguntarle si no parece a priori más razonable que el principal criterio de reparto de fondos extraordinarios para combatir el coronavirus sea el número de afección de ingresados y la resistencia en centros de sanidad, que este se pondere también con el criterio de población. Y al consejero de Presidencia, bueno, le he entendido, le he dicho explícitamente que están a favor de mantener el estado de alarma. Quería saber si el presidente Juanma Moreno o alguien del Gobierno se lo ha hecho llegar tan explícitamente al principal partido de la oposición, a Pablo Casado, de cara a la votación de mañana en el Congreso. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo no he dicho que estemos a favor de mantener el estado de alarma en ningún momento. Nosotros hemos dicho incluso que el estado de alarma no es, es una herramienta excepcional que debe utilizar el Gobierno en situaciones excepcionales y sin abusar de ella. Y siempre, siempre de forma justificada y sobre todo teniendo el respaldo parlamentario para que se pueda renovar cada 15 días, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Y al mismo tiempo he dicho que se puede, ya en la actual fase de desescalada que estamos, perfectamente sustituir por la aplicación de la Ley de Salud Pública, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Protección Civil. Por lo tanto, usted no me ha entendido lo que yo he querido decir. Ahora bien, vamos a esperar a ver qué se produce mañana en la votación del Congreso. Pero, en cualquier caso, entendemos
que es una herramienta excepcional, que no se debe abusar de ella, y por tanto plantear prórrogas indefinidas del estado de alarma no creo que tenga mucho sentido. Por tanto, creo que usted me ha entendido al contrario. Las propuestas en tiempo y forma serán remitidas mañana antes del mediodía, tal como hemos quedado en el Consejo Interterritorial, al Ministerio de Sanidad, la cual durante el resto de la semana habrá una interconexión directa entre el propio Ministerio y la Consejería, para que esperamos que antes del fin de semana tener la respuesta, y espero que sea hacia la positividad de las provincias y áreas sanitarias que proponemos que pasen de fase 0 a fase 1. Y en la tercera pregunta que hacía Dani, que le agradezco la pregunta, me preguntaba si el reparto me parecía que debía estar o no estar. Yo en ningún momento, como verán, hemos hecho ninguna propuesta. Yo lo primero que creo, y este Gobierno creo que así lo ha demostrado hasta la fecha, y si no vayan a los presupuestos, como hemos aceptado enmienda a todo el mundo, es en el acuerdo y en el consenso. Eso por encima de todo. Entonces, si había una propuesta que tenía acuerdo de todos los consejeros de España, me parece que yo jamás hubiera entrado a discutirla. Creo que imponerla es un flaco favor cuando son los que de manera pública y continua están pidiendo el apoyo a todos. El apoyo lo piden para lo que les interesa. Para el reparto del dinero lo reparten como les interesa. En segundo lugar, parto de la idea, y creo que todos lo compartimos, que todas las comunidades autónomas han tenido un enorme gasto en la sanidad. Todas. Y por último, nosotros, como digo, no le planteamos ninguna opción. Le dijimos que había varias y cuanto menos queríamos discutirlas. Pero yo les voy a proponer a ustedes, a ver si a ustedes les parece lógico lo que se ha hecho. Si es el reparto que hacen los consejeros, la población el 80. Si es el gasto social, la población el 90. Ahora, si repartimos los 10.000, 6.000, el 20. Si repartimos 4.000, el 40. Creo que eso lo que demuestra es poca transparencia, mucha intención en el reparto y poca justicia en el reparto del mismo. Creo que sería necesario que esto se haga por consenso y, repito, no fue algo que defendió solamente Andalucía. Lo defendimos muchas más comunidades autónomas, sin saber cuál iba a ser el reparto final. Creo que es el momento de que lleguemos a acuerdos. Si imponen, difícilmente seremos capaces de llegar a acuerdo. Creo que desde este Gobierno hemos demostrado ser capaces de llegar a acuerdos. No pedimos nada que no hayamos hecho anteriormente nosotros. Intentamos predicar siempre con el ejemplo. Y creo que en este momento los andaluces y todo el conjunto del territorio nacional se merece que si hay un reparto de 16.000 millones de euros, se haga con el mayor acuerdo y el mayor consenso posible. Porque ese dinero, no olvidemos jamás, que sale de los impuestos de los españoles. Y creo que es justo que se reparta conforme al criterio que los españoles decidan a través de sus representantes en las comunidades autónomas. Inma León, del periódico El Español. Ante esta petición de la apertura de playas en esta, a partir del 25 de mayo, en esa segunda fase, y si coincide con el fin del estado de alarma, ¿la Junta de Andalucía tendría algún mecanismo para controlar ese turismo, si ya tenemos libertad para circular por toda España? Bueno, vamos a esperar mañana la votación en el Congreso, a ver si se mantiene el estado de alarma o no. Pero aquí se trataría de funcionar como se ha funcionado siempre, es decir, la comunidad autónoma con los ayuntamientos, ¿no? Ya le adelanto que durante los próximos días va a haber una videoconferencia con los alcaldes de los municipios, de los 61 municipios del litoral, para abordar esta situación y la nueva temporada de playas, sea antes o después. Nuestra propuesta es el 25, la del Gobierno es el día 8, pero las playas van a abrir antes o después y, por tanto, ante una nueva situación, y eso es, requiere coordinación. Vamos a esperar a mañana y en función de eso iremos actuando. Bien, dar las gracias a todos los andaluces por seguirnos, por su responsabilidad, por saber que la única forma de vencer al virus era desde el acatamiento estricto de todas las normas emanadas por la autoridad sanitaria y que gracias a eso, fundamentalmente a eso, Andalucía ha evolucionado mejor. Recordar que Andalucía entra en luto oficial el próximo jueves, día 7, hasta el día 13 de mayo. Son más de 1.200 nuestros amigos, compañeros, familiares andaluces que han fallecido y el día 13 de mayo
que saldremos de esa semana de luto oficial, se cumple el segundo mes que falleció el primero andaluz por coronavirus. Por tanto, se han dado instrucciones por parte del presidente en que en todas las administraciones públicas de la Junta de Andalucía, y también se ha trasladado así para ayuntamientos y diputaciones, todas las banderas ondearán a media asta entre el día 7 y el 13 de mayo. Muchas gracias a todos.